Estamos de regreso en Si de Comer se trata. Y definitivamente uno de los temas que nos encanta es a la hora que empiezan los programas y los tips de cocina. Y el día de hoy nos acompaña en el estudio la ingeniero Magdalena Ferreira, quien es directora comercial de frescos y procesados orgánicos de la ciudad de Puebla, una empresa 100% mexicana y poblana que se encarga de deshidratar berries, frutas y verduras para el consumo de todos nosotros. Así es que el día de hoy nos acompaña Magdalena y nos va a platicar acerca de estos procesos. Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con tus televidentes. Al contrario, gracias a ti por aceptar. ¿Cuáles son las ventajas de tener un snack deshidratado? Bueno, mira, tiene muchas ventajas porque es algo muy práctico, con una vida de anaquel larga que puedes llevar a cualquier lado. Es un snack que además conserva los sabores de la fruta, conserva algunos de los nutrientes y, como te digo, lo puedes llevar de viaje, lo puedes llevar al gimnasio, lo puedes llevar, mandar al colegio con los niños y le puedes dar muchos usos. Además, si usted ha consumido algún snack deshidratado, bueno, esa textura que tiene, crunch, a todos nos encanta, ¿no? Que truene, es una manera diferente de comer las cosas y sobre todo que es muy bien aceptada por los niños, ¿no? Así es, dicen que el crunchy, tú me has de sacar del error, ayuda a secretar algunas endorfinas que te dan un sentimiento de bienestar. Y yo creo que por eso nos gusta que truene. Y tiene que ver también hasta el empaje. El empaje cuando truena, como tipo de bolsita, esas de así. Ajá. Y además que el producto truene, bueno, todo eso nos causa un grado de felicidad. Sí. Hay que aceptarlo. Sí, es correcto. Así es. Entonces, muchos de estos, algunas de estas frutas, por sus características, pueden ser crujientes, otras no. Claro, de acuerdo a sus propiedades, ¿no? y sus fibras. Casi es las fibras que tiene. ¿Es mito que pierdan sus propiedades o es realidad? Bueno, las propiedades que pierden son las vitaminas que son sensibles al calor, que son casi todas, menos las liposolubles. Por ejemplo, la naranja y el limón sí conservan más vitaminas que, por ejemplo, la manzana o el mango. Sin embargo, es un producto muy alto en fibra, muy alto en minerales y con los azúcares naturales de la fruta, en el caso que es el que nosotros... Digamos que como algunas de las vitaminas son termolábiles, se pierden con la temperatura. Se pierden con la temperatura. Pero bueno, tiene otras ventajas porque claro, estás consumiendo la fruta de alguna manera concentrada, porque comes un poco más de cantidad, y entonces te ayuda a la motilidad intestinal, te da a tener fibra de la buena, digamos, que nos ayuda a evacuar correctamente, ¿no? Ajá, y carbohidratos buenos. Y carbohidratos buenos, uh-huh, que además como tiene fibra, pues nos regula el índice glicémico, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar, independientemente de snack, cómo podemos utilizar este tipo de frutas y verduras? Bueno, tienen varios usos. Por ejemplo, podemos usarlo como guarnición en algunos sándwiches. En vez de que le pongas unas papas, pues puedes usar unas manzanas, usar unos tomates deshidratados. También tenemos calabacita y betabel. O bien, cuando preparas una pasta, al final puedes agregar. Digamos que pues son nuestros crutones, ¿no? Pues son los crutones de verdura o crutones de fruta. Yo he preparado, y de hecho aquí en el programa lo hemos hecho, ensaladas frescas que tengan, por ejemplo, lechuga, jitomates, cherry frescos, y como plus le ponemos hasta cuenta los jitomates deshidratados con chile y albahaca. Bueno, le da un sabor delicioso a las quesadillas, a los sándwiches, también se le puede meter este tipo de deshidratados. Y obviamente se hidratan, pero si nos comemos inmediatamente que se los ponemos, o sea, son como el toque final, le da un sabor delicioso. Sí, de hecho se están usando ahorita mucho los complementos, los deshidratados, como complementos en ensaladas. También yo les sugeriría que intentaran con la piña o, por ejemplo, combinaciones de espinaca con manzana. Claro. Queda buenísimo. O igual de piña con lechuga. Es que es la creatividad, es empezar a experimentar cosas nuevas para ofrecerles tanto a nosotros como a nuestras familias cosas novedosas y diferentes. ¿Por qué no juntar, por ejemplo, las verduras con las frutas con las verduras dentro de algunos platillos que ya conocemos? Por ejemplo, vamos a hacer unas pizzas. ¿No? Haces tu base de pizza, le pones el puré de jitomate, le pones a lo mejor un queso fresco, puede ser requesón, que sabe delicioso, y encima, ya que está horneada y ya salió, encima así le pones las verduras deshidratadas, bueno, y le da una textura deliciosa. Sí, el tomate deshidratado se usa mucho para las pizzas, incluso a nivel industria. Está delicioso. Sí, y este que tú tienes en Nutza tiene además un toquecito de chile, que es un chile que no tiene colorantes, no tiene ningún tipo de saborizante, y es bajo en sodio. Es bajo en sodio. Entonces, digamos que estamos comiendo un producto saludable, un producto completamente natural. Confiable, ¿no? Confiable y natural. Ahora, Magdalena, ¿cuál es la diferencia que hay entre liofilizado y deshidratado? Okay. El liofilizado, básicamente es en el sistema de deshidratación. El liofilizado es un liofilizado por sublimación, es decir, la materia prima o la fruta se congela, pasa un proceso de menos 60 grados centígrados, okay, y luego un vacío
una bomba de vacío saca, haz de cuenta, el hielito congelado, de tal manera que el hielo pasa de hielo a vapor sin pasar por agua. Okay. Así lo extrae. O sea, y queda, digamos, como si fuera una piedra pómez. Por eso queda, exactamente, por eso queda poroso y por eso conserva su forma. Ok. Ese tipo de fruto se usa muchísimo en la industria, en todo lo que son los cereales. Uh-huh. Esos pedacitos de fruta que usted encuentra que como que no pesan, que está dentro, que parecen esponja, que lo hidratas con la saliva. Lo hidratas con la saliva y sabe como si trajeras, como si estuvieras consumiendo una fruta fresca. Está delicioso. Sí, el liofilizado es muy bueno, conserva las propiedades organolépticas y nutracéuticas de la fruta. El liofilizado es un sistema de deshidratación muy bueno, sin embargo es un poco caro, en México apenas empieza. Te digo, se usa a grandes escalas en lo que son los cereales. Sí, las grandes empresas las nada grandes más empresas. Los utilizan para sus productos. Y también, ahorita ya están empezando pequeñas empresas a hacer, por ejemplo, mezclas de sal con productos liofilizados, o a lo mejor azúcar con liofilizados para hacer los hot cakes. Porque se puede además liofilizar también la verdura. Todo, ¿no? Se puede liofilizar. O sea, todas esas sopas que vienen precocidas, que traen esas... Son liofilizadas. Son liofilizadas. Las sopas de vaso que traen esos chicharitos que están liofilizados, están, ¿no? Están liofilizados. Es bueno hablar siempre de tecnología de alimentos y de métodos de conservación. Es, bueno, una cosa que nos atrae a todos y que nos gusta. Y sobre todo, qué orgullo, Magdalena, que hay una empresa en Puebla, que es poblana, que se está dedicando a hacer esto de manera profesional. Y digo, yo tengo la fortuna de trabajar con ustedes. Ay, son unas gracias. Personas con una calidad impresionante, impecable en sus entregas. De verdad, yo te quiero felicitar. Ay, muchísimas gracias. Y sobre todo que has aceptado venir aquí a compartir con nosotros todos estos procesos que ustedes están haciendo. ¿Dónde te podemos encontrar, Magdalena? Mira, nosotros la planta está en La Noria, en la exhacienda. Estamos en 21 Sur 4100. El teléfono de la oficina es 230-2298 o nos pueden contactar por correo electrónico en m.ferreira@frescosyprocesados.com. Pues usted ya lo sabe, si quiere comer fresco, rico, saludable y además le quiere dar un toque a esas ensaladas o meterle ese toque a las quesadillas, siempre los productos deshidratados son una muy, muy buena opción. Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Recuerde que si nos quiere contactar por vía Facebook es en Nutza Clínicas, o si quiere ver algún programa anterior en Factory Televisión SD en YouTube, si de comer se trata. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.